Ada, hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de marimeldacardona.com. Una de mis metas financieras, y dirías financieras, bajar de peso, sí, porque cuando tenés un peso saludable, cuando estás contento con tu cuerpo, con tu salud, eso se refleja también en dinero. Es mucho el dinero que te ahorras en gastos de salud, mantener un cuerpo saludable. Entonces, mi meta es bajar 20 libras, ya he bajado 10, me faltan 10 más. Y esto, tengo que ir al gimnasio media hora diaria. No me gusta mucho hacer gimnasio, hacer ejercicio, pero una de las cosas que hablábamos ayer en el libro, como un hombre piensa, así será, es que si quieres tener grandeza, tienes que sacrificarte grandemente. Entonces, hay cosas que a mí no me gustan hacer, pero que las hago porque sé que el hacerlas me trae buenos resultados, excelentes para mi salud. Y si tengo buena salud, entonces voy a tener unos beneficios de que tengo salud. Entonces voy a tener ese dinero que voy a invertir en gastos de por enfermedad o por obesidad o por muchas cosas que a veces nos ocurren, entonces más bien lo invierto. Así que invierte en ti, tú eres el mejor activo, invierte en tu cuerpo, invierte tu salud para que realmente puedas luego tener dinero y que el dinero trabaje para ti. Entonces aquí voy para el gimnasio. Bueno, te invito también a invertir en tu cuerpo. Invierte en ti, tú eres el mejor activo. Recuerda que mañana hago el lanzamiento de mi quinto libro, Invierte en ti, tú eres el mejor activo, que habla de los resultados. Son cinco pasos. Primero yo pienso, segundo siento, tercero tengo hábitos, cuarto actúo y quinto obtengo resultados. Entonces aquí en ese momento estoy aplicando esos cinco pasos. Tengo metas definidas, siento que lo debo de hacer. Tengo hábitos, vengo al gimnasio media hora diaria y finalmente obtengo los resultados que quiero, que es bajar 20 libras, pero lo hago por semana y la semana solamente pido 2 libritas. Bueno, chao, nos vemos.